Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Business Innovation Now, evento organizado por el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que reúne a grandes líderes e instituciones nacionales e internacionales que han forjado proyectos de intraemprendimientos, innovación, nuevas tecnologías o reinversión. Agradecemos a Mastercard, Innovate Perú y a nuestros partners por contribuir a la divulgación del conocimiento. Recuerden que estamos en vivo en nuestros canales de YouTube, Facebook, LinkedIn y ustedes podrán interactuar con nuestros expositores en tiempo real. Si desean conocer más sobre emprendimiento e innovación, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Si desean recibir la constancia de participación de todo el evento, no olviden dejar hoy y mañana sus datos en el link que van a aparecer en el chat. Y aparecerá fijado en la parte superior de la caja. Ahora, antes de iniciar con la charla, quiero darle la bienvenida a Julio Vela, director del CIDEPUC, para que dé algunas palabras e inaugure este gran evento. Julio, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto tenerlos a todos ahora conectados con nosotros en este evento. Yo solamente quería contarles un tema para los que no nos conocen, ¿no? Quizás no todos los que están conectándose ahora conocen lo que es el CIDEPUC. Somos el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor. ¿Qué significa eso, ¿no? En los años 80, más o menos, hubo una especie de transferencia de conocimiento de norte a sur y trataron de trasladar modelos tanto de incubadora de empresa o los centros de innovación europeos. Entonces, el primer nombre del CIDE fue Centro de Incubación de Empresas, ya en los años 93, 95. Sin embargo, en ese momento era, pues, para nosotros como tener una plantita en un desierto, ¿no? Hoy yo sé que muchos se quejan, no solo en Perú, sino en toda Latinoamérica, por falta de recursos, porque quisieran que las cosas vayan más rápido. Pero estamos yendo a una velocidad mucho más alta de la que teníamos hace mucho tiempo, ¿no? Es así que decidimos lanzar este evento, un evento en el que muestre la innovación desde la perspectiva del impacto real que tienen las personas, ¿no? La innovación llevada por emprendedores, además, ¿no? Porque yo soy un creyente de que no existe innovación si no hay un emprendedor atrás empujándolo. Ya sea que cree su propia empresa, ya sea que dentro de una empresa haga cambios, ya sea que en el gobierno haga cambios, ya sea que desde la sociedad civil haga cambios. Todas las personas que buscan hacer cambios son emprendedores. Y más aún cuando entienden que su labor es impactar en el entorno. Por eso agradecemos, como ha dicho Juan Carlos, a las empresas que nos están acompañando. Tenemos empresas de tecnología, tenemos empresas de diversos sectores, en temas de educación, en temas de comercio. Hay muchos expositores ahora del área comercial, ¿no? Entonces, a veces uno tiene el sesgo de pensar, porque hay muchos que piensan así, que la innovación es tecnología y no solo es tecnología, ¿no? La tecnología es sumamente importante, pero si lo que tú tienes no lo has llevado al mercado a través de la parte comercial, entonces tu producto no llega, pues, al mundo, ¿no? Entonces yo espero que todos aprovechen estas charlas que las hemos configurado con mucho cariño y con toda la experiencia que tenemos de más de 25 años trabajando en estos temas, para que ustedes puedan entender ¿cuál es el camino real de la innovación? ¿No? Vean esos ejemplos, esa forma de hacer las cosas. Y como ha dicho Juan Carlos, pregunten, ¿no? Ahí los tenemos a los expositores. Estamos en línea con ellos de varias partes de Latinoamérica, ¿no? Tenemos también posiblemente visitantes a este evento de toda Latinoamérica, ¿no? Sería bueno que nos manden saludos también por YouTube y se presenten de qué otros países están viniendo. Hoy es Perú. Pero Perú son muchas regiones y Latinoamérica tenemos, hasta donde sabemos en la base de datos, muchas personas de toda Latinoamérica. Bueno, sin más, no quiero quitarles más tiempo de estas charlas súper interesantes que vienen.
Doy por inaugurado este evento. Muchas gracias a todos. Espero que nos acompañen estos dos días. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Julio es el director del CIDEPUC, un gran emprendedor. Muchas gracias por tu palabra y por inaugurar este magno evento. Ahora vamos al plato fuerte, a lo que ustedes están esperando. En la charla de hoy tenemos el tema imperdible: más soluciones de pago, más ventas. Esta charla va a ser profundizada por Pamela Carvajal, directora para Perú y Bolivia de Market Development de Mastercard. Veremos cómo la omnicanalidad en los pagos y en las tecnologías emergentes generan experiencias digitales rápidas, flexibles y sin contacto para los clientes. Antes de darle el pase a Pamela, solamente les voy a dejar una frase de un estudio que hizo Mastercard. Los consumidores en el Perú esperan comprar lo que quieren, cuando quieren y cómo quieren. Pamela, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Y muchas gracias al CIDE por la invitación. Me has robado la primera frase de la presentación. Justamente vamos a tocar en este día este tema de más soluciones de pago, más ventas. Y en hablar de las tecnologías nada más sin centrarnos primero en el consumidor, ¿no? Y en qué es lo que quiere y espera, digamos, no podemos seguir o no nos va a ayudar. Pero justamente, para empezar, quería referirme a este estudio que acabamos de publicar recientemente. Lo hicimos en febrero, marzo de este año. Y es el Mastercard New Payment Index. Y lo que el foco de este estudio justamente es entender a este consumidor y cómo han evolucionado sus preferencias respecto a los pagos emergentes y a las nuevas tecnologías, ¿no? Y justo aquí está lo que tú mencionas. Espero poder comprar lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Entonces, sí, en Perú, 84% de las personas que participaron en el estudio, y lo podemos extrapolar, mencionan que justamente ellos quieren acceder y quieren poder comprar lo que quieran, cuando quieran y como quieran, ¿no? Y esto nos hace referencia a este tema que ya venimos escuchando hace mucho tiempo de la omnicanalidad y de estar presente en todas las plataformas, en todos los canales que le podamos dar a nuestro cliente. Como bien decía Julio, la tecnología no solo se trata de digamos, soluciones a nivel de software, técnicas, tecnológicas, sino también de estar presente con una estrategia comercial, con, en general, todo el modelo de negocio, ¿no? Innovando y estando donde el cliente quiere que estemos. Entonces, esto ya es un must. Tenemos que estar y poder darle al cliente lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y esto se amarra, porque vamos a desarrollar canales, obviamente, para poder estar presente a cómo termino esa transacción, porque voy a acceder y quiero comprar algo, entonces tengo que tener un método de pago que pueda adecuarse a ese canal en donde voy a estar presente. Y el consumidor también dice, mi método de pago preferido cambia según la situación, según el canal que esté utilizando, según el momento. Y ese abanico de opciones justamente es lo que empresas como Mastercard venimos desarrollando para poner a disposición de nuestros partners para poder tener acceso. 82% de los peruanos dicen mi método de pago preferido cambia según la situación. Todo esto con la pandemia específicamente, ¿no?, se ha acentuado. Los emprendedores, los comercios en general se han tenido que reinventar en esta época. Algunos encontraron mejor parados los que tenían ya diferentes canales, canales digitales, canales sin contacto en muchos casos, ¿no? Y de todas formas, todos nos hemos ido reinventando, ¿no? No solo los comercios y los emprendedores, sino también las personas en nuestro día a día. Pero se ha acentuado esta necesidad del consumidor de tener más de pedir, de demandar más opciones de pago y poder comprar no solo en el ambiente físico, ¿no?, sino en el ambiente online. Porque justamente durante la cuarentena no podíamos salir, teníamos que pedir muchos de los productos.
Si vemos, inclusive después les voy a contar un poco de cómo se movieron el consumo en general, ¿no? Al comienzo, cuando estuvimos con la cuarentena total, los supermercados, obviamente, y los comercios de primera necesidad que estaban abiertos con sus canales digitales fueron los que tuvieron un salto increíble. Pero esta tendencia del consumidor se mantiene. 75% prefiere comprar en negocios que tengan presencia en persona y online. 74 señaló estar más entusiasmado de comprar a minoristas que puedan ofrecer los más actualizados métodos de pago. Y 81%, y esta es la oportunidad que tenemos que ver, compraría en pequeños comercios si ofrecieran más opciones de pago, ¿no? No solo tenemos que pensar en los grandes retails, que son los que tienen que tener estas soluciones omnicanales, sino como emprendedor, como comercio que esté empezando, como empresa personal inclusive, ¿no? Ahora existen diferentes formas para poner a disposición de los clientes utilizando las redes sociales, el chat, mi página web o marketplaces para poder darle a los clientes diferentes opciones para que ellos puedan pagar. ¿Por qué? Porque justamente si no, tenemos la batalla perdida. Más de la mitad de los consumidores afirma que evitarían los negocios que no aceptaran pagos electrónicos de ningún tipo. Quiere decir que 6 de cada 10 de nuestros potenciales clientes no comprarían si yo no le puedo ofrecer una variedad de canales y de métodos de pago, ¿no?, asociados a esto. No vale si es que tengo el canal y le puedo exponer y presentar los productos si no le doy la opción de pagar. O si solo le digo, acepto pago en efectivo, ¿no? Esa ya no es una opción. El efectivo, lo que hemos visto, y ahí me voy al siguiente slide, durante la pandemia el uso en general se ha reducido. 68% durante la pandemia en el Perú específicamente redujo el uso de efectivo. Y lo que vemos es que a futuro esto va a seguir, ¿no? El efectivo, aparte de todos los temas logísticos y de las ineficiencias que puede producir al sistema, en un ambiente como el que hemos pasado en este tiempo, ¿no? Es, digamos, que no es la forma más limpia o más higiénica de transaccionar, ¿no? Lo que sí puede ser un pago en e-commerce sin contacto o un pago sin contacto puro, como puede ser el pago contactless, ¿no? Que ahora vamos también a revisar. 73% dice que va a reducir en los próximos años, de todas formas, este uso del efectivo. Y aquí ya para entrar, ¿qué ha pasado, ¿no?, en este ecosistema y contándoles un poco cómo hemos visto la evolución de este consumidor durante la pandemia, ¿no? La pandemia de todas formas aceleró el crecimiento del e-commerce y de los pagos sin contacto. En específico en el e-commerce, y este es dato de otro estudio que tenemos de los pagos, el comercio y la vida después de la cuarentena, en el Perú específicamente, más del 50% aumentaron sus compras por internet. Y no solo hizo que los que ya compraban aumenten, sino de que aquellos que quizás tenían un poco más de miedo o de temor o que no habían probado, no habían tenido la necesidad de probarlo, se animaron a probar, ¿no? Más del 10%, como 12%. Realizaron por primera vez una transacción en canales digitales. Entonces, y esta tendencia se va simplemente va a seguir aumentando. Esto ha sido como que el tipping point y siguen creciendo las transacciones en e-commerce, ¿no? Y aquí a la derecha tengo datos de nuestra facturación, ¿no? Y vemos cómo la penetración en general sobre el total de nuestras ventas del e-commerce, que a diciembre del 2019 estaba en 10%, como en este año, a marzo del 2021, ya estamos en 26%. Durante la pandemia, en el tiempo que se tuvieron todas las restricciones de movilización, obviamente esto explotó, ¿no? Pero ya ahora que las restricciones de alguna forma han bajado, de todas formas, ese estilo, ese hábito ha quedado. Y ha quedado para quedarse, ¿no? Para siempre. Otra tecnología que también creció y que sigue creciendo y que nos ayuda a nosotros a tener esa explosión, digamos, ¿no? Porque venía, sí, desarrollándose y creciéndose, pero no de la forma que quizás en otros países de la región, son los pagos sin contacto, ¿no? Estos pagos que utilizan la tecnología NFC, donde en la tarjeta tiene un chip y ya no necesitas
ni lo que se hacía antes de pasar la banda, ¿no? Ni insertar la tarjeta en el terminal, en el POS, sino que simplemente, si tu tarjeta tiene este símbolo que ven aquí a la izquierda inferior, puedes acercar la tarjeta al terminal y pagar sin contacto. Y si son transacciones menores a 150 soles, en el caso de Perú, no te piden autenticación. Es decir, ni siquiera me pide que ingrese el PIN o la clave que yo tengo para hacer el pago o que firme el voucher en su defecto si es que la tarjeta es con firma, ¿no? Y esto en la pandemia vino preciso, ¿no? Porque no tengo ni siquiera que entregar mi tarjeta, ¿no? Que era algo que estábamos muy acostumbrados a hacer y que los comercios en general también estaban muy acostumbrados a pedirnos la tarjeta. Pero ahora simplemente yo controlo mi tarjeta, yo la acerco al terminal y, dependiendo del monto, hago el pago. Durante la pandemia, inclusive, tuvimos que cambiar los límites de estas transacciones, ¿no? El monto máximo, bueno, como Mastercard fijábamos un estándar de 50 dólares, pero de acuerdo a cada mercado se iba acomodando, ¿no? Y hasta antes de la pandemia era 80 soles. Después de cuando empezó todo esto, lo incrementamos con todos nuestros socios y tanto con los adquirentes como con los emisores, ¿no? A 150 soles. Entonces, quiere decir que me permite hacer una transacción sin contacto, rápida, segura y sin tener que tocar el terminal o entregar la tarjeta, que era algo que justamente con esta situación que estábamos viviendo se veía, ¿no? 250% de crecimiento en la cantidad de transacciones, esto es Latinoamérica. La emisión de las tarjetas, ¿no? Porque todos teníamos la tarjeta con chip, pero no sin contacto. Se fue migrando de una forma mucho más acelerada. Ya 45% de todas las tarjetas en circulación son sin contacto y quizás a hoy ese número es aún mayor, ¿no? Y eso permite, obviamente, que la adopción vaya acelerando. En esta época ya la misma persona iba a pedir que me cambien la tarjeta, ¿no? No esperar solo que, no sé, que venza el plástico para poder ir a hacer el cambio. Ya más del 30% de las transacciones son sin contacto, ¿no? Nosotros, inclusive, esto es algo que queremos, que hemos venido impulsando, hemos hecho campañas también de marketing para promover este tipo de pagos, campañas sociales también apoyando causas durante la pandemia, pero sí es una necesidad y tenemos que seguir empujando transacciones de este tipo. Y voy a explicarles también por qué las nuevas tecnologías van por este lado de sin contacto y que sea todo rápido y seguro. 70% anticipa que usará una tarjeta wallet sin contacto en el próximo año. Esto quiere decir que no solo fue durante la pandemia, sino que se va a quedar y que van a seguir usando ese tipo de tecnologías. La pandemia ha sido un catalizador para que la gente decida probar en general estos nuevos métodos de pago. 77% de los peruanos encuestados confirman que ya probaron un nuevo método de pago por la pandemia, cosa que no habían hecho en circunstancias normales. Puede haber sido pago sin contacto, puede haber sido e-commerce, puede haber sido QR, que vamos a hablar también de esa tecnología, o algunas otras. 82% de los encuestados peruanos está más abierto a usar un nuevo método de pago de lo que estaba hace un año, ¿no? Y aquí, si ven, debajo de todos los números que hemos ido viendo, vemos el benchmark versus Latinoamérica, ¿no? Normalmente estamos por encima. Quiere decir que el peruano está buscando nuevas formas de innovar, está buscando estas nuevas tecnologías para seguir transaccionando. Entonces, ahí ya vimos un poco de números relacionados a estos hábitos, al comportamiento, ¿no? Y aquí vamos allá a entrar a profundizar en cuáles son estas nuevas tecnologías que vienen surgiendo y que poco a poco se van a seguir desarrollando y evolucionando con la entrada y con el aporte de todos los jugadores del ecosistema de estos medios de pago digitales. QR. Todos ya deben haber visto, porque existen muchas billeteras en el Perú, los QRs, ¿no? Que son métodos de aceptación de los pagos electrónicos de bajo costo. Tener un QR, sea en el celular, sea en el terminal, en el POS, o sea impreso, ¿no? Es muy sencillo
y las personas bancarizadas tienen normalmente ya una billetera que cuenta con la lectura de estos códigos QR. 63 personas piensan usar QR en el próximo año, 59 ya las usó, ¿no? Y cumple los estándares de seguridad. En el Perú, ya muchas billeteras han desarrollado esta solución. Se ha unificado, digamos, con los jugadores del ecosistema. El mismo Banco Central ha emitido una circular donde, de alguna manera, fija todas las variables que se tienen que considerar para poder implementar esta tecnología, que tiene que ser interoperable y que, para no tener en un mismo comercio muchos QRs, ¿no? La idea es que se sigan ciertos estándares para que cualquier billetera pueda leer cualquier QR que tengamos pegado. Todavía no estamos ahí, ¿no? Pero ya con la circular que emitió el BCR vamos a ir migrando, ¿no? Poco a poco, ni bien las billeteras se vayan inscribiendo y se vaya cumpliendo la tecnología que EMB, digamos que es el estándar tecnológico que deben tener estos QRs. Otra tecnología son los pagos con biometría. Algunos ya lo deben haber usado en su smartphone, ¿no? Lo usan cuando acceden a su banca celular, el reconocimiento facial o la huella dactilar, ¿no? Son formas para yo autenticar. Ya no tengo que ingresar el PIN en el terminal o firmar, sino que voy a poder autenticarme de una forma mucho más limpia, más cómoda, simplemente con el reconocimiento de mi rostro o mi huella dactilar. 55% consideran pagar usando biometría en el próximo año y esto va a ir de la mano con que se vayan desarrollando también del lado de las entidades financieras soluciones que tengan estas tecnologías. 70% se siente más seguro inclusive con estas tecnologías que con la introducción de un PIN, ¿no? Porque es validación de mi rostro, ¿no? De mi cara o de mi huella directamente. Además, son más limpias, 76% las consideran más limpias y más cómodas, 71% para pagos en persona. Entonces, todo esto ya está en el mercado, solo va a seguir creciendo, ¿no? Y ahora vamos a ver con qué jugadores y de qué forma va a seguir creciendo. Y otro tema que también revisamos en el estudio, preguntamos, ¿no? Son el uso y la tendencia sobre las criptomonedas. 42% consideran usar criptomonedas en el próximo año. Y si vemos, y eso es en general, pero si vemos a los millennials en específico, 76% les interesaría aprender más sobre criptomonedas. Y aquí tengo una slide aparte para ver específicamente este tema, porque es un tema nuevo, ¿no? Donde quizás no todos conocen qué son las criptomonedas y cuál es el uso, cómo Mastercard participa en eso. Pero ahorita lo vamos a ver. Solo mantener ahí el concepto de que esto es algo que ya está en la mente del peruano también, ¿no? Inclusive más que en Latinoamérica, como vemos, 37% en Latinoamérica, 42% en el Perú, ya piensan usar criptomonedas en el próximo año. Ok, entonces, si seguimos profundizando en las billeteras. En las billeteras locales, hoy ya muchas, como les comentaban, ofrecen los pagos con QR, que son pagos de bajo costo de aceptación, ¿no? Y nuestros socios con los que trabajamos, nuestros socios adquirentes, ya todos ofrecen esta lectura inclusive de los códigos QR, ¿no? Pueden en los mismos terminales como les comentaba, en el celular o impresos, se pueden leer estos códigos QR y yo puedo pagar con la billetera del banco o de la fintech que yo prefiera. Y aquí a la derecha tengo un tema súper interesante y que seguramente lo hemos escuchado y que va a ser realidad a finales de este año o el próximo año, que también ya va a estar ingresando al Perú, ¿no? Y es Apple Pay. Apple Pay, los que tenemos un iPhone, ¿no? Tenemos un wallet donde muchas veces hemos guardado credenciales de algún ticket de algún evento o algo por el estilo. Pero esas mismas billeteras sirven para poder yo almacenar también mis credenciales de pago.
de una forma segura, 100%. Y ahí es donde utilizamos ciertas tecnologías que las marcas, que Mastercard viene trabajando, ¿no? En la billetera de Apple Pay yo puedo, si es que mi banco participa de este ecosistema, tokenizar mi tarjeta. ¿Y qué quiere decir eso? Yo tengo una tarjeta y la tarjeta tiene 16 dígitos normalmente, ¿no? Y esa tarjeta, lo que yo hago con esta tecnología, en nuestro caso se llama MDES, lo que hago es, de alguna forma, tokenizo, cambio esos 16 dígitos por un proxy o un token o una serie de números similar, pero que no es la misma de mi tarjeta, pero que va a ser específica para el dispositivo donde yo vaya a transaccionar. Y la creo específicamente para ese dispositivo, la almaceno de forma segura y la digitalizo esas credenciales de pago con todos los mismos temas de seguridad que tiene el chip de mi tarjeta física, pero en el celular. Entonces, eso es lo que es tokenización. Y billeteras como Apple Pay están conectadas ya a nuestros servicios de tokenización y los bancos que participan, que van a participar de este entorno también. Otro tema es la biometría. Como yo puedo utilizar ya las propiedades y los servicios que ofrecen los celulares como el iPhone o cualquier smartphone para yo autenticar mis pagos, ¿no? Ya tengo almacenada mi tarjeta en la billetera de Apple Pay y después yo con mis formas de autenticar, que puede ser mi huella digital o puede ser el selfie, ¿no? El selfie pay o mi rostro, la autenticación facial, puedo autenticar la transacción ya sin tener que ingresar ningún PIN o firmar. Y así la transacción se hace de una forma mucho más rápida, mucho más transparente y mucho más sencilla. Entonces, teniendo ya en mi celular las credenciales de pago, pudiendo autenticar con esta tecnología de biometría ese pago, yo lo único que hago es hacer con mi celular, que ¿qué es lo que tiene? Es que tiene una antena NFC, Near Field Communication, la misma que tienen las tarjetas sin contacto, las tarjetas contactless. En el caso de Apple, lo tiene solo para Apple Pay cerrada, digamos. No puedo usarlo con otro tipo de billetera, solo con Apple Pay. Entonces, con esas credenciales almacenadas, yo después lo único que hago es acercar mi celular al terminal, al POS, y voy a poder hacer el pago. Lo mismo funciona también con estas credenciales que ya se almacenaron, como cuando yo las almaceno en mi iTunes, voy a poder interactuar en e-commerce, en diferentes páginas web que empiecen a aceptar esta forma de pago de Apple Pay también. Entonces, y eso aplica también a los relojes, a los Apple Watch, ¿no? A los relojes inteligentes. Yo voy a poder acercar también mi reloj y así hacer el pago. Esto sigue justamente incentivando todas estas formas de pagar rápidas, sencillas, sin contacto, ¿no? Y introduciendo todas estas nuevas tecnologías. Y ahora vamos a comentar un poco sobre las criptomonedas, ¿no? ¿Qué cosas son las criptomonedas? Las criptomonedas son monedas digitales que usan una forma de criptografía fuerte y, en muchos casos, tecnologías de registro distribuido, a lo que se conoce como blockchain. Es un concepto nuevo, es un concepto, bueno, ya no tan nuevo, pero que está llegando, digamos, recientemente y que justamente el interés está creciendo en los últimos años a nuestros mercados, ¿no? Muchos deben haber escuchado del Bitcoin, que es quizás la criptomoneda más conocida. Eso es un cryptocurrency, una criptomoneda. Pero hay otras criptomonedas, hay diferentes formas de entrar, digamos, en este ecosistema, ¿no? Nosotros, como Mastercard, siempre estamos, digamos, tenemos como principal interés a nuestros consumidores, a las entidades con las que trabajamos. Entonces, estamos ya trabajando definitivamente. Tenemos experiencia con blockchain, tenemos inclusive una tecnología propietaria basada en este registro distribuido. Pero en todo lo que se relaciona a criptomonedas, para poder
digamos, trabajar con esto, nos siempre vemos estos temas primero, que tenga esta criptomoneda un cierto nivel de estabilidad. El Bitcoin, como ustedes saben, ha tenido muchas variaciones, volatilidad en cuanto al tipo de cambio. Yo un Bitcoin hoy puede valer, no sé, $100 o $100,000, ¿no? Y esa volatilidad, esa estabilidad, digamos, es la que sí buscamos para la transaccionalidad a través de nuestras redes. Obviamente tenemos que ver todos los temas de cumplimiento, de conocimiento del consumidor, de lavado de dinero y de lo que es sanctions y la protección al consumidor, ¿no? Con eso en mente, estamos sí mirando muchas iniciativas relacionadas a blockchain. Existen las que son centralizadas y que sí tienen directamente una emisión de alguna forma controlada, centralizada, por los bancos centrales, por ejemplo. Más del 80% de los bancos centrales a nivel mundial ya está investigando, explorando formas de transacción, de crear sus monedas digitales, sus CBDC, se les llaman los Central Bank Digital Currencies, y ver cómo, porque las monedas de los bancos centrales no llegan para reemplazar necesariamente al dinero fiat, ¿no? Que es el dinero que el sol, que la moneda o el billete con el que transaccionamos todos los días, sino explorar cuáles son esos casos de uso, cuál es esa estrategia que debe seguir el país, ¿no? Para introducir este concepto. Tiene muchos beneficios, permite compensar de una forma digital, ¿no? Lo cual es más sencillo, pero los bancos centrales lo hacen con el respaldo y de una forma centralizada, ¿no? Ellos manteniendo, digamos, este respaldo monetario, que es la diferencia con estas monedas, criptomonedas que son descentralizadas como el Bitcoin, ¿no? Es el control ahí no está centralizado en una entidad, sino en diferentes computadores que son donde se ha programado toda esta tecnología de blockchain y cómo se han creado los bitcoins. Pero esto no quiere decir que yo esas monedas que sean las que tienen un poco más de volatilidad o las más estables, no las pueda yo convertir en algún momento a una moneda corriente, a una moneda fiat, como puede ser el sol. Y después de haberla convertido, sí nosotros permitimos que se puedan abonar en una tarjeta Mastercard. Entonces, tenemos un programa específico para todos estas fintechs, estos jugadores que están ya experimentando en el mundo de las criptomonedas, donde, siguiendo ciertos parámetros, ¿no? Obviamente, todo este programa que tenemos ya en establecido mira estos temas de cumplimiento, de protección al consumidor, de que cuando llegue el dinero a la tarjeta sea el dinero que corresponde, ¿no? Pero ya finalmente yo, después de haber hecho esa conversión a la moneda del país, puedo abonarlo en una tarjeta y después esa tarjeta va a poder transaccionar en cualquier punto de aceptación de Mastercard, ¿no? Entonces, estas son las dos áreas de foco que venimos trabajando. El interés por las criptomonedas sigue creciendo. Más de 40% de los países ya está desarrollando algún tipo de solución por el lado de las Central Bank Digital Currencies, ¿no? Estas monedas digitales. Algunos países inclusive ya las lanzaron. China ya tiene su propia solución, ¿no? Hay otros donde están viendo cómo lo acomodan, ¿no? Pero es algo que vamos a ver en el futuro, que se va a seguir desarrollando y vamos a entender cómo esto va a convivir con los sistemas que ya existen de pago. Siempre, siempre, y sea en ese tipo de soluciones o como les comentaba con el QR y todo, tenemos que recordar que cualquier solución tiene que ser, bueno, uno, inclusiva, ¿no? Permitir el acceso a la mayor cantidad de personas. Y dos, interoperable, ¿no?
la idea no es crear ecosistemas aislados donde yo pueda transaccionar, sí, con esta nueva tecnología o con esta nueva moneda o con este nuevo método de pago, pero de una manera donde solo algunos tienen acceso y no puedo interactuar con las otras soluciones ya existentes, ¿no? Entonces, por eso es que las soluciones, digamos, la solución final, ¿no? Porque pueden haber MVPs que empiecen de forma aislada, pero la solución final tiene que tener siempre eso en mente, ¿no? Interoperabilidad, cómo interactúo con el ecosistema que ya está, por temas de eficiencia, ¿no? Las monedas digitales, por ejemplo, si el Banco Central emite una moneda digital que no puede interactuar con el sol, de alguna forma no llega a ser eficiente. Y empiezo a desarrollar dos sistemas paralelos que, más que sumar, me pueden restar eficiencia. Entonces, tengo que pensar en eso, cómo interactúo, qué casos de uso, cómo hago ese cruce. Y así lo mismo que les comentaba para el QR, tiene que ser interoperable donde cualquier billetera pueda transaccionar con ese QR. Lo mismo que vivimos con los terminales POS, ¿no? Antes teníamos dos terminales, ahora ya solo necesitamos uno para poder transaccionar con cualquier tarjeta. Entonces, eso siempre tenerlo en mente como base de esta innovación tecnológica, estas nuevas soluciones que tenemos que desarrollar para nuestros clientes. Así como eso, mi canal tiene que ser también interoperable. Y hablando ahí, ¿no? Les comentaba de los adquirentes, de nuestros partners. ¿Quiénes son los adquirentes? Para aclararlo, son nuestros socios de Mastercard que son los que atienden directamente a los comercios. Nosotros como marca, ¿no? Trabajamos tanto con bancos, que son los emisores, como con adquirentes, que son los que proveen las tecnologías de aceptación a los comercios, a los emprendedores. Y ahí es donde les comentaba estos temas de interoperabilidad, que hace 3 años, sí, antes del 2019 no existían, ¿no? Y se necesitaban 2 terminales y ahora no. Y ya con esta interoperabilidad se abre un mundo para seguir desarrollando más soluciones y más tecnologías de aceptación de bajo costo. Y aquí lo que quiero es mostrarles un video con una de estas tecnologías de aceptación que recién está entrando al mercado, que está cogiendo tracción. ¿Por qué? Porque está muy amarrada a todos los temas sin contacto, ¿no? Y a que esa penetración, esa distribución de tarjetas sin contacto siga creciendo. Y esta solución se llama Tap on Phone, que viene a ser tap en el celular. Es donde convierto mi dispositivo, y no es el iPhone, porque el iPhone, como les comentaba, tiene la antena cerrada, sino cualquier smartphone, menos los iPhones, lo convierto en un terminal donde puedo yo pagar. Aquí tengo un video, pero les voy a ir contando mientras los vamos viendo. Now more than ever, some of the most important businesses in the world are the small ones that support our community and provide the things we need and love. Buscan justamente tecnologías de bajo costo. It can become hard to pay them when many only accept cash. La mayoría antes solo aceptaba cash. Y lo que necesitan es nuevas formas para implementar pagos de bajo valor. Y aquí es donde surge la necesidad y la solución de Tap on Phone. El celular se vuelve en el dispositivo donde yo, a través del app que me va a proveer la empresa con la que yo contrato los servicios, el adquirente, me provee ese app y yo voy a poder pagar sin contacto de una forma rápida, limpia, segura, acercando simplemente mi tarjeta o acercando mi celular, ¿no? Si es con Apple Pay, o acercando mi smartwatch. Like tapping to pay for deliveries at your doorstep and checking out anywhere in line. Es una forma mucho más económica para seguir desarrollando aceptación, donde yo puedo usar algo que ya tengo para seguir pagando. Y hoy existen ya esa tecnología, hay un adquirente que ya la tiene, otros que están lanzándolo,
Y lo que permite es tener aceptación de bajo costo, ¿no? Como les decía, con mi mismo celular yo ya voy a poder leer tarjetas. Hoy solo las tarjetas que tengan sin contacto y todos los wallets que me permitan transaccionar de esa manera. Existe la tecnología para que más adelante tener el estándar, inclusive para que yo pueda poner el PIN en el celular, ¿no? Y eso es con unos estándares específicos de seguridad al cual no se les debe tener también miedo porque están respaldados y cumplen con todas las pruebas y certificaciones necesarias. Y aquí lo que, ya viendo el tiempo, ya para ir terminando, quería presentarles justamente por el lado, y estoy muy enfocada a los emprendedores, ¿no? ¿Quiénes son nuestros partners que nos ayudan a desarrollar en el mercado peruano estas tecnologías de aceptación, estas formas para que los comercios, los emprendedores puedan aceptar pagos digitales, ¿no? Pagos con tarjetas. Tenemos a EasyPay, tenemos a Nubis. Y Nubis tiene una unidad, digamos, que también se le conoce como Vende Más, que está enfocada específicamente en los emprendedores, y Alignet. EasyPay y Nubis están enfocados tanto en el mundo tarjeta presente como en el mundo tarjeta no presente. Alignet está solo en el mundo tarjeta no presente. Y estos son nuestros adquirentes, es decir, nuestros socios, las empresas procesadoras que cuentan con terminales o con pasarelas de pago y que son los que firman los contratos directamente con los comercios o con los emprendedores. Y utilizan toda nuestra tecnología y nuestras redes para conectarse y poder aceptar todos los pagos de Mastercard. Y hay otros jugadores que son los facilitadores de pago, que están conectados a los adquirentes, que a la vez están conectados a las marcas, que en nuestro mercado tenemos, por ejemplo, en el mundo tarjeta presente y también tarjeta no presente, a Culqi, o en el mundo ya específico del tarjeta no presente, a PayU, a PayMe, a Kushki, a Mercado Pago, a Paymentes, ¿no? Que son los que me permiten integrar también estas soluciones, estas plataformas, estas pasarelas de pago a mi negocio para aceptar. Ellos son los que dan las condiciones comerciales y ellos son los que ofrecen las diferentes tecnologías y las diferentes, bueno, niveles de servicio y condiciones, ¿no? Entonces, justamente les pedí a EasyPay y a Nubis, que tienen la presencia tanto en el mundo físico como en el mundo digital, que me compartan algunas de una presentación con sus soluciones para poder darles una rápida mirada a esto. Y aquí empezamos con las de Nubis. Vende Más, como les digo, es esta unidad que está enfocada en los emprendedores y tiene diferentes soluciones. Uno es el app, ¿no? Y en el app yo puedo cobrar con el Pocket. El Pocket son los EMPOS, se les conocen, que están, son esos dispositivos de aquí a la izquierda que se conecta vía Bluetooth al celular, donde yo ya me he descargado ese app. Y en ese dispositivo físico puedo yo insertar la tarjeta, hacer el pago sin contacto o con la banda, bueno, que ya casi en verdad no tenemos tarjetas con banda. Y también dentro del mismo app puedo cobrar con QR, puedo cobrar con link de pagos y esta es una de las formas que también durante la pandemia se extendió mucho, ¿no? Porque genero un link que después lo puedo mandar por mis redes, por mi WhatsApp, por mi chat para cobrarle a mis clientes. Bueno, y tienen otros servicios de valor agregado como préstamos y recarga y pago de servicios. Y ellos ya están, pronto vamos a salir con esta solución que les comentaba de Tap on Phone, donde el mismo celular se convierte en el dispositivo de aceptación de pagos con tarjetas. Y también tienen los terminales que todos conocemos, ¿no? Los terminales autónomos donde puedo pagar tarjeta. En algunos me mandan el voucher por SMS, en otros sí imprime inclusive el voucher. Y importante, como les comentaba, ya todas estas soluciones aceptan todos los medios de pago, no todas las tarjetas del mercado. Y nuestro otro partner súper importante, EasyPay,
Y aquí les presento las soluciones de ello, ¿no? Todo, como les comentaba, toda esta información nos la enviaron ellos mismos, su oferta, seguridad, más ventas, salud, disponibilidad. Aceptan todas las tarjetas, todas las billeteras por los temas de QR. Y también manejan un portafolio de los productos físicos, digamos, los terminales, sea los POC, los EMPOS, los terminales autónomos que pueden imprimir voucher o no, y su app de EasyPay, donde me descargo el app y el mismo app me va a permitir transaccionar de mil formas, ¿no? Puedo cobrar con Link, puedo también pronto aceptar pagos con Tapón Foco, lo que les comentaba. Y también las soluciones web, ¿no? Yo puedo a través de EasyWeb tener una tienda virtual, ¿no? Donde puedo subir la información de mis productos y este producto que lo acaban de relanzar hace poco, EasyPay Online, para todas las soluciones digitales que los emprendedores quieran. Entonces, tienen muy buenas ofertas. Ellos son a los que se tienen que dirigir en caso quieran aceptar pagos electrónicos o quieran conocer más de las soluciones de pago que se ofrecen. Y, bueno, eso era todo lo que les traía hoy. Cualquier pregunta, aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Una charla magistral de aquella, realmente. Uh-huh. Interesante haber escuchado cómo va cambiando todo esto del mercado online, ¿no? Como tú has hablado, cómo la penetración ha ido del 10% al 26% en año y medio. Números impensables en épocas anteriores. Ahora hablamos de billeteras electrónicas, QR. Nos hablabas muchísimo de criptomonedas. Calentaste el chat cuando comenzaste a tocarte cuento un poco el tema de criptomonedas que atrajo la atención. También el tema biométrico, ¿no? Pero un tema, Pamela, que yo sé que por tiempo no se ha podido tocar y preocupa al consumidor peruano es cómo Mastercard está trabajando la seguridad. Uh-huh. Tenemos el día de hoy muchos robos cibernéticos, tenemos el día de hoy muchos temas en el mundo online y es una barrera de entrada para poder masificar este medio que nos cuida esta pandemia. ¿Cómo Mastercard está trabajando mientras que vamos, después te hago las preguntas de nuestros comentaristas que están acá, tenemos más de 800 personas ya conectadas, no vamos a poder atender las preguntas de todos, pero vamos a tratar de coger algunas. Mientras me has contado un poco el tema de seguridad, ¿cómo está trabajando Mastercard este tema, Pamela? Sí, bueno, nosotros siempre nos enfocamos en proteger, digamos, la transacción desde distintos puntos, ¿no? En sí, hay que proteger las credenciales de la tarjeta y para eso están todas las formas de tokenización que les comentaba, ¿no? Para evitar el mal uso de esas, de los datos de la tarjeta. Y un momento clave de la transacción también es cuando yo me autentico. Y esa es otra forma de garantizar la transacción. Y es de decir que es una forma de comprobar que soy yo quien digo que soy, ¿no? Y que yo soy la que está autorizando esa transacción. Y para eso tenemos una solución específica, es Identity Check. Está basada en los estándares de 3DS, se le llama, ¿no? Los tres layers de seguridad, donde lo que te piden es, digamos, toda la red de comercios que nuestros partners adquirentes tienen en el mundo e-commerce, ya envían este pedido de que el consumidor se autentique. Entonces, muchos, cuando han seguro comprado por internet, han entrado a algún site donde se les redirige a otra web donde les piden que ingresen un OTP, un one-time password, que les llega a su celular, ¿no? Esa es la autenticación. Antes, nosotros lo conocíamos con Secure Code. Ahora es el nombre del producto, digamos, es Identity Check, pero es la forma de autenticar que yo soy quien digo que soy, ¿no? Y sí, esa forma de autenticar tenía mucha fricción, ¿no? Entonces, lo que le hemos añadido a ese layer de autenticación son temas de inteligencia artificial. Entonces, ya no requiero autenticar todas las transacciones. Nosotros con toda la
inteligencia, con toda la información, la cantidad de data que se imaginan que Mastercard como red global tiene de los comportamientos del consumidor y de toda la data que puede relacionar, ¿no? De IPs, de horas, de qué consume o qué no consume, ya sabemos qué tipo de transacciones son las riesgosas y que necesitan ese layer adicional de autenticación. No todas te van a llevar a autenticar necesariamente, sino las que de acuerdo a esa clasificación salen de tu patrón de consumo o las estás haciendo en una localidad que no es la usual o que es en una hora que no es la normal, ¿no? Entonces, es justamente poner al servicio toda esta tecnología, la inteligencia artificial, la biometría en algunos casos, porque también te podrías autenticar en vez de con un OTP, con tu selfie o tu biometría dactilar, ¿no? Para garantizar que tú eres quien dice ser y hacer esa transacción. Entonces, Pamela, te voy a traer una pregunta de Luis Ángel desde México. Estamos a lo largo y ancho ahorita del todo el territorio nacional. México. Tenemos ahorita oyentes, están oyentes y televidentes, perdón, nos están viendo desde Colombia, desde México. Y Luis Ángel nos pregunta desde México, ¿está disponible estos servicios? Los últimos que has mencionado, ¿también en México, Pamela? Correcto, sí, todos estos son servicios que están disponibles a nivel global, ¿no? Es una tecnología que nosotros tenemos a nivel global. La implementación, digamos, puede que esté más o menos desarrollada de acuerdo a cómo se va trabajando eso con los socios del país, ¿no? Los adquirentes y los bancos son los que la tienen que implementar. Entonces, seguro algunos la tienen, quizás no todos, pero está disponible. Ok, te hace otra pregunta de Roger Narro, que nos pregunta, nosotros en Perú somos un país de emprendedores. Somos un país de microempresarios y nos pregunta cómo puede hacer mejorar esta capilaridad, cómo llegar a más negocios Mastercard al pequeño y microempresario. Bueno, definitivamente ese es el gran reto, ¿no? Y un primer paso es poner a disposición o tener estas tecnologías, digamos, que sean de fácil acceso, ¿no? Que no necesite que me envíen un terminal, un POS, digamos, para que yo pueda empezar a transaccionar. Sino ahora con esto que vimos de Tap on Phone o con el link de pagos, ¿no? Yo ya voy a poder empezar a darle acceso a mis clientes para que transaccionen con tarjetas. Y estas también son de bajo costo porque ya no tengo que pagar el costo del terminal como tal, ¿no? Eso es uno, y por el lado del producto como tal. Y el otro lado que tenemos que mirar es la forma de distribución, ¿no? Y ahí los adquirentes hacen muy buen trabajo, ¿no? Con estas unidades de negocio que tienen enfocadas en los emprendedores, donde envían los terminales, si es que es el terminal físico, a cualquier parte del país. O ya simplemente yo me puedo registrar por la web y empezar a aceptar pagos, ¿no? O me descargo el app y ya empiezo inmediatamente a aceptar pagos. Y adicional a eso, la siguiente capa, que son estos facilitadores de pago que les comentaba, se enfocan normalmente en un segmento de comercio y ayudan a esa distribución, ¿no? Los facilitadores yo lo veo como en el mundo, digamos, de las CPGs, ¿no? De las empresas de consumo masivo como a los distribuidores, ¿no? O los que están más en la siguiente línea, ¿no? Atendiendo a comercios más pequeños o de alguna vertical específica. Entonces, esas dos variables, ¿no? Tener los productos correctos y tener estas formas de llegada, formas de distribución correcta hacia los emprendedores. Pamela, te traigo una pregunta más. Tenemos tiempo para dos o tres preguntas más. Por favor, haciendo sus preguntas a todos nuestros televidentes y oyentes a la vez. Fran Rivas nos dice, ¿existe un tema de comisiones si es que yo logro usar el Tap on Phone? Sí, o sea, el Tap on Phone me permite ahorros definitivamente en el terminal, ¿no? El dispositivo físico como tal. Pero siempre hay costos transaccionales porque hay un servicio que yo estoy consumiendo al enviar esa transacción. Entonces, justamente la comisión que cobran los adquirentes es
es esa parte para cubrir todos los costos asociados, ¿no? Los costos sea de las marcas, sea de la misma tecnología de procesamiento, ¿no? Que tienen que cubrir. Ok, te cuento, Pamela, que es un éxito tu conferencia. Tenemos ya 900 conectados. Qué bueno, qué bueno. Estamos tratando de resumir algunas preguntas. Les pido disculpas a todos, no podemos trasladar todas las preguntas. Pero aquí hay una pregunta de un emprendedor, de una emprendedora, perdón, de Erika Languasco. Erika nos pregunta, Pamela, y nos dice, ¿hay evaluaciones previas para el uso de estos productos para los emprendimientos? Somos un país de emprendedores, Pamela. Correcto. Bueno, la evaluación previa básicamente no, hay requisitos, sí, ¿no? Normalmente para afiliarte tienes que tener una, bueno, hoy te puedes afiliar con DNI o con tu RUC, ¿no? Con tu, puede ser RUC o RUS. Y segundo, tienes que tener una cuenta donde te pueda yo abonar los fondos de tus ventas. Entonces, esos son los requisitos principales. De todas formas, sí, claro, si hay algún costo específico, se pueden cubrir ciertas, se pueden tener ciertas condiciones adicionales, ¿no? Cuando hay costos recurrentes normalmente. Pero en las soluciones como los apps, para, las específicas para los emprendedores, no hay grandes evaluaciones. Siempre después están todos los temas de, obviamente, de lavado de activos y todo eso que como redes y como adquirentes siempre cuidamos, ¿no? Pero mayor evaluación no existe. Oye, Pamela, agradecerte tu tiempo. Tenemos muchas preguntas, pero tenemos otros conferencistas después. Agradecerte totalmente tu exposición. Ha sido totalmente relevante. Hay muchas preguntas de criptomonedas. Hay muchas preguntas de las billeteras digitales. También leo bastante ahorita. Pero ya para terminar, una última pregunta. De todas las tecnologías que has mencionado, Pamela, y resumo un poco las preguntas que nos están haciendo nuestros oyentes y televidentes, ¿cuál crees tú que va a ser el dominante en los próximos 5 años? En los próximos 5 años. Bueno, definitivamente yo creo que todo lo que es el e-commerce, ¿no? El pago digital como tal va a seguir creciendo. Y dentro de ese e-commerce se van a, digamos, a centrar o se va a explorar mejores formas de esa interacción con otras tecnologías, ¿no? Como canal, el e-commerce va a seguir creciendo, pero ahí es donde va a entrar la biometría, ¿no? Ahí es donde va a entrar la tokenización y cómo todos estos temas de riesgos que les comento, de inteligencia artificial, ¿no? Y de uso de todo en ese entorno. Ese es uno. Y lo otro, los pagos sin contacto. Yo creo que esas dos que han empezado este crecimiento explosivo van a seguir creciendo. En los próximos 5 años, todavía las criptomonedas creo que van a ir ya como que acomodando el camino, pero no veo que vayan a ser todavía lo dominante, ¿no? en ese horizonte. Mela, realmente muchísimas gracias. Realmente nos has dado una charla de lo que viene a el presente y el futuro, ¿no? Muchos de nosotros no sabíamos lo que se venía, cómo la tecnología está ayudando y está dando pasos agigantados en un país de emprendedores, en un país que quiere crecer, en un país de microempresarios. Leo ahorita el chat, la gente se está agradeciendo porque realmente nos has abierto los ojos tanto a nosotros, los usuarios, como a los emprendedores que tenemos miles, millones en el Perú. Pamela, que pases un excelente mañana. Muchas gracias a Mastercard por apoyarnos. Y especialmente a ti por tan buena ponencia. Con gusto, un gusto. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí y acompañarlos a todos. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Buenos días. Ahora comentarles que vamos a continuar con la exposición sobre la transformación digital en educación superior. Manténganse conectados por favor en esta plataforma. Muchas gracias y nos vemos más tarde. Buen día con todos.